Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo. Hola, ¿qué tal? La Mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! ¡Feliz año, amigos! Por fin es 2018 y hoy vamos a empezar con todas las de ganar. O sea, vamos por más, amigos. Decidí empezar el año con algo que a mí me encanta, me fascina y una de las razones principales por la que quise abrir un segundo canal. ¡Y son los libros! ¡Woo! Monitos y monitas de mi corazón. Este año deberíamos empezar con todas las ganas del mundo por hacer algo distinto, por ejemplo leer un libro. ¡Oh! Y si tú ya eres un lector habitual, pues entonces aquí te traigo unas pequeñas recomendaciones. Resulta que hace un par de años se volvió muy, muy polémico el tema de que los youtubers estaban sacando un libro. Que cómo era posible esta mano de perladitos ahí sin sentido, que ni siquiera leen libro y ya sacan libro. ¿What? Pero si me preguntan a mí, creo que estamos juzgándolos muy mal. Y es que no todos los libros de los youtubers son malos. Por esta razón, hoy te voy a dar la opinión de 5 libros. Y espero que esto se convierta en una nueva sección del canal. Es decir, si tú quieres que te recomiende algún libro de algún youtuber o de lo que sea, pues me lo dejas abajo en los comentarios y yo te estaré dando la reseñita. Ajá. Momento para hacer una pauta publicitaria. Amigos, dale click en la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise por medio de una linda notificación en tu celular y así seas uno de los primeros en comentar y luego yo te doy un corazón en tu comentario y te respondo, chan chan. Ahora sí, continuemos. Los libros que voy a poner a continuación no tienen ningún orden específico porque todos ellos tienen temas diferentes. El primer libro que quiero hablarles el día de hoy es escrito por 2 youtubers. La primera es más conocida como booktuber y es Raiza, y el segundo es el colombiano Sebastián Arango. Muy bien, amigos, estamos hablando de Celic. Para empezar, esta es una novela de ficción. Cuenta la historia de un extraterrestre que va a viajar a la Tierra. Obviamente aquí ya habla de un mundo muy, muy a futuro y que ya el número de habitantes es muy pequeño porque la Tierra se ha convertido en un lugar no tan bueno para vivir. Resulta que el protagonista del libro, que se llama 7, está trabajando en un proyecto secreto, y es que en su lugar de origen no los dejan hacer ciertas cosas que es muy normal en otros planetas, como enamorarse y cosas por el estilo. Así que cuando él llega a la Tierra es como un mundo completamente diferente, aparte porque tiene que compartir clase con otras alienígenas de otros planetas. Ya, sinceramente a mí me cautivó bastante el libro porque yo tenía muy bajas expectativas, debo ser sincera. Este fue el primer libro de un youtuber que yo leí y fue cuando yo me sorprendí y me dije a mí misma: ¡mi misma! No todos los libros de los youtubers son malos como la gente dice. Por supuesto, los libros de youtubers hasta el momento no están escritos para ganar un Nobel de literatura. Están escritos precisamente para entretener al público que ya tienen y que incluso pueden capturar otros más. Así que si apenas estás iniciando con este cuento de la literatura, pues yo te recomendaría este porque tiene mucha ficción, acción, amor y atracción. ¡Chao! El siguiente libro del que vamos a hablar es el de Yellow Mellow. Aquí cada cual con sus cosas, capullo. Para empezar, como ella lo tiene escrito aquí, es una guía para la vida. Sí, señores, realmente no es que se escape mucho de la realidad de sus videos a la literatura. Tiene bastantes dibujitos y bastantes monólogos, pensamientos de nuestra querida Yellow Mellow. Pero si tú tienes 8, 9, 10 o incluso 15 años y lees algo así, pues te va a servir mucho y te va a dar unos muy buenos consejos sobre la vida. Por ejemplo, las primeras páginas hablan sobre el ejercicio, sobre lo que es tomar agua todos los días. Hasta tiene consejos de qué hacer después de que ves una película de miedo. Bueno, son temas un poco irrelevantes y otros que sí tienen muchas cosas que ver en nuestra vida cotidiana. Pero como les dije antes, no es un libro para un Nobel de literatura. Es más un libro para entretenernos, para entretener a los lectores. Y probablemente cuando termines de leer un libro como este, querrás leer otros. Y eso es lo realmente importante. Del siguiente libro que vamos a hablar es de Daniela Pérez. La perestroika, la perestroika, la perestroika. Cuando me encuentre. Muchos de ustedes ya saben que yo ya hice una reseña y una opinión sobre este libro. Si no lo has visto, abajo en la descripción te voy a dejar el link o le puedes pinchar por aquí y más tardecito lo ves. Este libro fue estrenado el año pasado. ¡Qué
es el año pasado, 2017, en la Feria del Libro, y yo tuve la fortuna de presentarlo junto a mi amigo Botolé. Este, en definitiva, es otro libro que te recomiendo bastante si eres adolescente. Y si no lo eres y hasta ahora quieres darle la oportunidad a los libros, entonces empieza con este. Y más si eres mujer, porque aquí trae amor, desamor, ilusiones, sueños rotos y todo lo demás que nos agobia la vida. La protagonista está enamorada del chico que no puede quererla porque quiere a otra y, oh Dios, qué problemas. Y si tú te entregas al libro, lo puedes leer en un solo día. Porque no es una literatura difícil, incluso sientes como si una amiga te estuviera echando el chisme de algo. Aparte, el prólogo está escrito por Kika Nieto. ¡Ah, cómo te quedó el ojo! Ahora sí, vamos a hablar de nuestro querido y amado Germán Garmendia. Hola, soy Germán, juega Germán, oh my Jesus Christ. Chupa el perro, el libro que colapsó la Feria del Libro del año pasado. Este libro es como escuchar a Germán hablarte al oído, como si Germán estuviera en tu cabeza. Chupa el perro se parece mucho al libro de Yellow Mellow, pero si me permiten juzgar y dar mi punto de vista, el de Germán es mucho mejor. Primero, lo escribió una española, tiene palabras que yo no entendía, pero Germáncito bonito y lindo decía las cosas tan bonitas que me enamoraba. Aparte, porque sus temas son un poquito menos triviales, aunque siguen siendo banales, es decir, superficial. Es que está escrito con tanto amor. Aparte, miren, casi todo es amarillo y eso te engancha de una, o sea, como que la lectura te queda más en la cabeza. Tiene unos consejos de vida muy chéveres, por ejemplo, adaptarse al cambio. Este es un tema que a muchos nos cuesta en varias etapas de nuestra vida. Cualquier tipo de cambio nos atemoriza y él te da unos consejos de cómo lo ha vivido él y de cosas buenas y cosas malas, de todo. De viajar por el mundo, cuando te enamoras locamente, o incluso las cosas buenas y las cosas malas que tiene el hecho de admirar a alguien, como nosotros los admiramos a ellos. Y miren qué bonito, nuestro Germán Garmendia tiene aquí unas foticos de él cuando tenía el pelo larguito. Oh. Sin duda alguna, este ha sido uno de mis libros favoritos de youtubers. Yo me sentía muy identificada con cada uno de los capítulos. Y no es solo porque sea súper fan de Germán, pero en verdad sentía que él me estaba echando una mano en mis problemas diarios. Por eso me encantó. Te lo recomiendo. Si aún no lo has conseguido, puedes ir a la librería. Por último, tenemos el libro. Bueno, realmente no es uno, voy a hablar de varios. Voy a hablar del autor John Green, porque para los que no sabían, John Green fue primero youtuber que escritor. La mayoría de personas conoce a John Green por Bajo la Misma Estrella. Él tiene como unos 7 libros más o menos y yo he leído como unos 5. Tengo este a la mano porque el resto los leí en PDF. Este es Ciudad de Papel, que también tuvo una película protagonizada por Keira Delevingne. Los libros de John Green definitivamente es literatura ultra juvenil. No es que una persona de 40 años se ponga a leer estos libros y les encante, a menos que nunca haya leído libros en su vida y ese sea uno de los primeros, pues les va a encantar, pero tal vez no se sienta muy identificado porque son solamente problemas de adolescentes. Chan, chan, chan. A mí me fascinó, o sea, yo era de las que me levantaba a las 3 de la mañana cuando no podía dormir, cogía mi tableta y empezaba a leerlos así, porque me fascinaba cómo estaba hecha la historia. El primero que leí fue Bajo la Misma Estrella y luego seguí con Buscando Alaska, Ciudades de Papel, Will Grayson y Teorema de Catherine. Creo que me faltan algunos, pero no estoy segura. Yo era súper fan de John Green, todavía soy un poco fan, pero antes era más. Y es que me entregaba tanto a su lectura que hasta lloraba cuando algo malo le sucedía a alguno de los protagonistas. Neta, estaba re bueno, ¿eh? Son novelas que, aparte de que te van a atrapar completamente, te dejan una enseñanza al final. Incluso Bajo la Misma Estrella tiene muchas referencias a otros libros, por ejemplo, El Gran Gatsby. Amigos, realmente John Green ha sido uno de los escritores revelación. Así que no lo dudes, amigo mío, no lo pienses más. Ve a la librería y compra alguno de estos libros de nuestros queridos ídolos, los youtubers. Para que tú mismo te des cuenta que no todos son como la gente dice, que hay que darles la oportunidad y, más que todo, que hay que entender para qué edades están escritos estos libros. Como te dije antes, déjame abajo en los comentarios si quieres la opinión de algún otro libro de youtuber o de otra clase. Yo estoy muy interesada en hacer videos acerca de los libros de Dross, o de El Rubius, o de Dallas Review, o de Vegeta, o de los demás. Así que te espero.
Y no siendo más por el momento, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. ¡Feliz Año Nuevo! Espero que este 2018 esté cargado de muchas cosas bonitas para ti, para tu familia, para todos tus proyectos y para que nosotros dos estemos más en contacto. ¡Ah! No olvides que te quiero un montón y que esta familia de monitos va a crecer muchísimo más, porque todo esto es gracias a ti. Así que no olvides seguirme en todas mis redes sociales como @lamonasoyyo, para que hagamos transmisiones y te pueda saludar. Y chao, chaito, chao, ¡mua! Tengan lindos días. ¡Oh! Amigos, no olvides que si quieres ver un video divertido que ha sido fascinante y sensacional del año pasado, dale click aquí, Playback Challenge. Y si quieres suscribirte, porque si todavía no lo has hecho me parecería muy triste, puedes pincharle en esta bolita de acá. Bye bye.